referencia a este tema que nos compete a todos, que nos involucra a todos los argentinos, porque el conflicto, la guerra de las Malvinas ha despertado un abanico de opiniones e interpretaciones sobre este hecho que ha conmovido no solamente a nuestro país, sino también a toda América Latina, porque ha provocado que a raíz de este conflicto se pusieran, ¿no es cierto?, sobre la mesa los intereses tanto de Argentina, de Estados Unidos y de Inglaterra, que es el país usurpador de las Islas Malvinas. En este sentido, yo quiero basarme concretamente en la columna que publicó Fernando Barbarán en la columna NOA sobre esta guerra de las Malvinas. No podemos decir conflicto, sino guerra, porque fue realmente una guerra, por supuesto, una guerra desigual entre un país imperialista como Inglaterra contra la Argentina. Quiero comentarles que en el día de hoy se están llevando a cabo en todo el país actos en recordación de esta fecha, que es, recordamos a aquellas personas que hemos vivido ese 2 de abril de 1982, cuando nos dieron la noticia en la madrugada que la Argentina había recuperado este territorio austral en manos de Inglaterra. A partir de ahí, por supuesto, estábamos todos eufóricos con esta medida de la dictadura militar. Recordemos que la Junta Militar estaba encabezada, o el presidente militar de ese entonces, Fortunato Galtieri, había tomado la decisión de recuperar las Malvinas. Pero bueno, estamos, por supuesto, con la recordación de este hecho y con motivo de esta fecha queremos rendir un homenaje tanto a las personas que han participado, tanto a los héroes de Malvinas que estuvieron en el territorio, como también los marinos que fallecieron en el bombardeo a Lara Belgrano. Obviamente bombardeado por las fuerzas inglesas. Bien, casualmente, para reforzar este breve editorial con respecto a esta guerra de las Malvinas, estamos ya en comunicación con nuestra corresponsal en San Juan, Laura Rojas. ¿Qué tal, Laura? ¿Cómo estás? Disculpen. Vamos a reproducir entonces el video que nos envió nuestra corresponsal en San Juan, Laura Rojas. Bienvenidos a esta nueva columna de este segmento que hemos denominado Feminismo y Género. Mañana se conmemora un aniversario más de nuestros caídos y veteranos en la Guerra de Malvinas. Y hoy queremos homenajear a nuestras enfermeras que también estuvieron ahí. Mi nombre es Alicia Reynoso, soy enfermera de la Fuerza Aérea, entrerriana, nacida en Gualeguaychú y actualmente vivo en Paraná porque aún estoy trabajando en la Fuerza Aérea y en Salud Pública. Nosotros somos un grupo de enfermeras de la Fuerza Aérea que en el año 1982, como todos los ciudadanos que estábamos abocados al conflicto, participamos de él desde el Hospital Rubicable, ese que ustedes están viendo hoy por hoy en la tele. Allí estaba desplazado en Comodoro Rivadavia. Nosotros desde Buenos Aires nos fuimos para allá y estuvimos todo el tiempo desde el inicio, durante y después de la guerra. Somos 14. Estamos todas bien, todas vivas, con algunos achaques de la edad, pero todavía le seguimos dando batalla a todo esto. Lamentablemente, por cosas que hoy quiero dejar de lado, fuimos olvidadas muchos años, hasta que en el año 2010 levanto la bandera por la visibilidad de la mujer en esos tiempos, y de allí empezó mi batalla o mi lucha
para poder poner a la mujer en el sitio donde nunca nadie tuviera que haberla sacado. Me ha costado tener amigos y enemigos, pero como dije hoy en otra nota, me quedo con los amigos, porque la verdad que no hay lugar para reproche, y menos en estos momentos donde estamos todos apuntando a sacar el país adelante. Este es el verdadero casco que usábamos. Por algo hicimos esta foto. Yo siempre digo que por algo suceden las cosas. Por algo estábamos juntas allá y siempre estábamos juntas acá. Y 37 años después seguimos juntas luchando para que no nos olviden.